ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El informe ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad, para que vayas más allá. El informe ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Hola, muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la bienvenida. Estamos aquí con Sofía, que nos va a acompañar el día de hoy en la clase Pedagogía Infantil. En esta clase, como ustedes se imaginarán, pues vamos a hacer un recorrido muy interesante sobre lo que es la pedagogía en sí y lo que implica la pedagogía infantil. ¿Cuáles son esos objetivos que busca pensar esos como esas bases principales para poder acercarnos a los niños y a la infancia con herramientas conceptuales, prácticas, que nos ayuden a desarrollar nuestro ejercicio de la docencia, ¿cierto? De la educación. Yo soy psicóloga y tengo una maestría en educación, y Sofía es una gran profesional también de la educación, lleva también bastante tiempo. Entonces, pues yo creo que esto va a ser una interacción muy interesante entre las dos y ustedes, que cada uno también tiene su propia historia, sus fortalezas, sus conocimientos, y es precisamente lo importante de esta sesión, poder dialogar entre todos y establecer como una comunicación que vaya más allá de las cámaras, sino realmente aprovechar la tecnología para acercarnos y poder construir esta clase conjuntamente. Entonces, para este fin, vamos a hacer la ruta para que ustedes participen en el foro, que es nuestro método de acercamiento y de comunicación. Sofía, ¿tú quieres contarles a todos y a todas cómo, de qué se trata? Sí, profesora Carolina, muchísimas gracias. Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta clase de pedagogía infantil, que vamos a lograr que sea realmente un espacio agradable de acercamiento, no solo, digamos, a la estructura del curso como tal, sino también a la temática. Para eso es necesario que ustedes estén muy activos, digamos, en el foro que vamos a abrir en estos momentos, que de hecho ya está abierto, ya sus gestores deben estar ayudándolos un poco en el ingreso, y queremos recordarle la ruta que tenemos para eso. Entonces recuerden, uno, ingresar a la página de DuPol; dos, van a cliquear en el menú estudiantes. Allí se le van a desplegar una ventana donde en la parte inferior derecha van a encontrar otro menú que se llama Estudiantes EduPol. Van a tener en cuenta este usuario y esta contraseña, porque es el que les va a facilitar hacer respectivamente el ingreso, y van a ingresar por gestores colaborativos al foro que tiene el nombre del curso, que en este caso es Pedagogía Infantil. El foro, pues, inicialmente tiene un mensaje de la profesora Carolina, donde ustedes van a tener la posibilidad de cualquier duda, inquietud, que durante el desarrollo de esta clase pues les nazca, van a tener la posibilidad allí en el foro de colocarla, y vamos a estar muy pendientes para tratar de responderle todas esas inquietudes. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Sofía. Sí, la idea es esa, hacer una construcción entre todos de conocimientos, porque hoy evidentemente todos tenemos unos presaberes y una experiencia desde las cuales vamos a ir aportando opiniones, aprendizajes que nos ayude como a consolidar esta clase también. Entonces, les pido por favor que vayan ingresando, con eso ya nos vamos conectando y nos vamos acercando un poco más para poder conversar, que es lo que nos parece clave en este momento y a lo largo también del curso, ¿no? Y de estos espacios. Bueno, ¿qué sería para ustedes la pedagogía infantil? O sea, ¿por qué es importante la pedagogía infantil? Esta es una clase que nos va a acercar definitivamente a hacer una reflexión sobre lo que esto implica, ¿cierto? ¿Por qué pedagogía? ¿Qué es pedagogía? ¿Cómo podríamos definir la pedagogía? Hay varias como acercamientos al respecto,
Y digamos que la palabra también surge de los orígenes del latín, que es paideia y pedagogía egía, que es como un amor al conocimiento, un desarrollo del conocimiento en la niñez. Esa es la palabra pedagogía. Entonces, si lo pensamos desde la pedagogía infantil, entonces veremos que vamos a centrarnos en entender y en describir cuáles son esos procesos del aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué está detrás de esos procesos mentales que están desarrollando los niños? No solamente mentales, sino también emocionales, que están ahí detrás para que los niños vayan fortaleciendo las capacidades cognitivas que tienen, que les permita acceder como al conocimiento, utilizar sus herramientas mentales. También vamos a ver como teorías socioculturales que enfatizan el papel central de las familias, ¿cierto? Porque obviamente nuestro trabajo como pedagogos infantiles es un trabajo en conjunto, los niños no vienen solos, como todos sabemos, y es clave y es muy importante hacer llave con los padres, porque de esta manera podemos estar alineados, entender también cuál es su contexto, ¿cierto? Cómo viene, cómo son esos patrones de crianza con los que vienen los niños, y también hacer, entablar un diálogo con los padres para entre todos crear unas herramientas que nos permitan como llevar a ese niño a desarrollar su potencial de la mejor manera. Es muy importante tener en cuenta el contexto social, porque el contexto es lo que permite a un niño tener un aprendizaje significativo, si tenemos eso en cuenta cuando desarrollamos, digamos, el currículo o metodologías de aprendizaje, los contenidos, cómo involucramos ese contexto para que el niño esté mucho más cercano a lo que es su realidad, ¿cierto? Básicamente eso es lo que implica un aprendizaje experiencial, sobre todo. Vamos a trabajar las teorías socioconductuales que hablan precisamente de eso, del papel de la experiencia para la conformación del comportamiento y el aprendizaje, ¿cierto? Como ese desarrollo cognitivo de los niños. La experiencia es vital, uno de los mayores teóricos que habla de la experiencia es John Dewey, no sé si alguno lo conozca, y él habla de eso. La mejor manera de uno experimentar la vida y como nosotros, como sucede naturalmente, es estando ahí, es probando, es mirando, es oliendo, es tocando, y a partir de allí, como ese contacto con la realidad, empezar a hacer reflexiones y construcciones mentales sobre lo que se está percibiendo, ¿cierto? Con el entorno, con las otras personas y conmigo mismo. De eso se trata sobre todo la pedagogía infantil, porque como vemos, los niños están precisamente en esa etapa de aprendizaje y descubrimiento del mundo, que ya después de adultos también seguimos descubriendo el mundo, aunque a muchos digamos que ya los deja sorprender muchas cosas que no es la idea, hay que seguirse sorprendiendo. Entonces esa capacidad de sorprendimiento que tienen los niños es lo que vamos a explorar precisamente. También es importante hablar sobre las teorías críticas para pensar esas hipótesis sobre el currículo, ¿cierto? Hay muchas formas de pensar cómo se debe establecer la educación infantil, la metodología, las temáticas, pero es importante también hacer una reflexión. Uno de nuestros papeles importantes como educadores es constantemente reflexionar, como mirarnos a nosotros mismos, de qué manera estamos aportando o no aportando mediante nuestras prácticas y nuestros conceptos sobre el niño, si eso los está apoyando o no los está apoyando. ¿Tienes algunos comentarios, Sofía, al respecto? Pues básicamente siento que es importante también desde la pedagogía infantil abordar, como tú decías, todas estas teorías que tienen que ver con, digamos, ese desarrollo o esas formas de aprender que en la infancia existen. Pero sobre todo quería decir que la riqueza también de esta modalidad, digamos, profesora sí. Carolina, está en eso, ¿no? Que claro. Uno
tiene la posibilidad de aprender con ustedes cuáles son ese conjunto de hábitos, de costumbres que existen en los diferentes contextos donde ustedes están. Porque evidentemente no es lo mismo, digamos, una pedagoga infantil que tiene esas formas distintas de pensar y de sentir que tienen los niños en San Vicente de Chucurí, a lo que se puede percibir, digamos, desde contextos como en los que estamos, digamos, como en Bogotá, pero además en otras partes de la costa, etcétera. Entonces, digamos que entender también que aunque existan unos componentes conceptuales, digamos, ajá, o unas posibilidades de entender esas teorías del aprendizaje, desde un punto teórico, también lo contextual va a ser fundamental, porque siento que ustedes nos tienen muchísimo que aportar, y nosotros también, maneras, digamos, de aprender. Exactamente. En el foro, pues, les reiteramos nuevamente la invitación para que comenten un poco cuáles son las percepciones, digamos, que hasta el momento tienen, o dudas también que en medio de la clase se hayan desarrollado. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Te propongo, Sofía, que hagamos un ejercicio de que escribamos todos en una palabra qué significa para cada uno y para cada una la pedagogía infantil. Y con eso vamos dinamizando también la conversación. ¿Qué les detona la palabra pedagogía infantil? ¿Por qué es importante para ustedes? ¿Qué preguntas les surge? ¿Qué retos les representa también pensar la pedagogía como una práctica de ustedes que nace de un interés, de unas orientaciones, de unas vocaciones? Entonces, me parece que es un buen momento como para empezar a dialogar. ¿Qué dice Sofía? Muy bien, sí, me parece un ejercicio interesante. Entonces, como ustedes saben, voy a adelantarme un poquitín acá. Este ejercicio de la metodología de nuestra clase parte también de una pregunta orientadora o pregunta problema, ¿cierto? Entonces, vamos a abordar esa pregunta orientadora, pregunta problema de esta pequeña sesión introductoria, y la pregunta sería esta, la que nos va a guiar en estos momentos. ¿Qué palabra le detona pedagogía infantil? ¿Qué les suscita? ¿Qué les mueve? ¿Qué les llega a la cabeza cuando hablamos de pedagogía infantil? Bueno, ¿ya hay comentarios o todavía no? No, todavía no. Bueno, están un poquito tímidos. ¿Estamos tímidos? No, muchachos y muchachas. Yo creo que este es nuestro momento clave para mostrar también nuestros propios conocimientos y construir, como hablábamos, la clase entre todos. Bueno, mientras se animan y se les ocurre alguna palabra, entonces vamos a ir hablando de cómo vamos a trabajar nuestra clase, ¿cierto? Entonces, partimos de una pregunta orientadora, que es lo que nos va a guiar ese camino y enfocar el pensamiento y la reflexión según los temas que vayamos tratando. Van a haber, obviamente, lecturas y recursos que van a ser fundamentales, sobre todo porque es a partir de ahí que vamos evolucionando y saliendo de nuestras zonas de confort, de nuestro conocimiento, ¿cierto? De nuestros presaberes, que están muy bien, que son una base muy sólida para empezar. No empezamos de la nada, no es como decía algunos psicólogos, tabula rasa, que es como una tabla en blanco, para nada. Así tampoco son los niños, no somos una tabla en blanco. Todos tenemos conocimientos. Y lo que debemos hacer como pedagogos y como estudiantes, como práctica también de la pedagogía, es aprovechar esos conocimientos, pero movernos más allá a partir de las lecturas precisamente y los recursos que vamos a utilizar. Y van a ver a partir de este tipo de elementos, de estos recursos, unas actividades. Las actividades que se van a desarrollar están como centradas en tres grandes ejes, ¿cierto? La primera es la apropiación, que es cómo vamos adoptando esos nuevos conocimientos y esa información que nos va llegando, ¿cierto? Cómo la vamos filtrando para hacer como una comprensión de lo que implica los contenidos y los conocimientos que nos aportan autores que han investigado y que han desarrollado este tema en cuestión. Profundización, cómo vamos estableciendo esa perspectiva
con los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿cierto? Entonces vamos investigando un poco más, vamos estableciendo comparaciones, relaciones de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, los contenidos nuevos. Y la transferencia, que es ya la manera, una acomodación de esa información que tenemos ya, en el sentido de que podemos ya utilizarla para pensarlas en otros contextos, ¿cierto? En otras situaciones, en otras realidades, que es un momento muy importante que ustedes van a aportar muy, muy, mucho, como decía Sofía, desde sus propios contextos. Esa es la parte más importante. Bueno, profe Carolina, Mariana de San Vicente del Caguán se animó. ¡Ah, qué bien, Mariana! Y hace un comentario y dice, buenos días, reportando asistencia de San Vicente del Caguán, Mariana Roa. Para mí la pedagogía infantil es muy importante porque se aprende sobre el niño, la familia y el educador, el conjunto de hábitos, costumbres y las diferentes teorías que hay alrededor de la pedagogía y poderlas aplicar a nuestro diario vivir enfrentando los diferentes retos tecnológicos. Muy bien, Mariana, excelente. Creo que tienes un acercamiento bastante claro de la pedagogía infantil. Qué es lo que estás buscando tú también y estás completamente alineada con lo que vamos a desarrollar también en este camino que vamos a recorrer todos juntos y todas juntas. Okay. Y Silvia, también de San Vicente del Caguán. San Vicente bueno, del Caguán, San Vicente está sacando la cara, muy bien. Súper participativos, muy bien. Dice, creo que la pedagogía infantil nace desde que el ser humano se empieza a interesar por el desarrollo de niños, tanto cognitivo como en sus conductas. Una palabra que me lleva a decir que la pedagogía es guiar a un niño. La pedagogía es guiar a un niño, es una excelente palabra. Sobre todo pensando la pedagogía desde los nuevos contextos y nuevos parámetros y como paradigmas de pensar a un niño, ¿cierto? Exactamente, los niños no nacen y no están sin conocimiento, es acompañarlos a que desarrollen su propio conocimiento, ¿cierto? Acompañarlos en esa exploración que les permita desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales, sociales y todo este conjunto de elementos que hacen parte de la educación de un niño. Bueno, mientras nos siguen escribiendo, vamos a explicar un poco la parte clave también de metodológica de los foros. Como ustedes saben, hay foros, hay varios tipos de foros, foros de novedades en el cual ustedes pueden escribir o nosotros, pues, digamos, es el espacio de comunicación en el que se notifican cambios en relación con las actividades, como temas de clase, las actividades, conversaciones de temas, así como más o menos como anuncios parroquiales en cuanto a la clase, ¿cierto? Como lo que está sucediendo en la clase. Foro de ayuda técnica básicamente es las dificultades que ustedes puedan tener, comunicar esas dificultades que puedan encontrar, digamos, con la plataforma, con algunos links, con enlaces, vamos a hablar en español, enlaces, todo ese tipo de elementos que nos están dificultando o, por qué no, nos están aportando también a encontrar, a trabajar los temas que están en línea. El foro Conozcámonos es un espacio en que nos acercamos un poquito más, nos vamos encontrando, vamos mostrándonos quiénes somos, cuáles son nuestras perspectivas de vida, nuestras filosofías también, por qué estamos acá, cuál ha sido nuestro recorrido, a qué aspiramos, ¿cierto? Esta parte es muy bonita porque ya no somos las personas de allá y las de acá, sino que ya establecemos como una comunidad entre todos nosotros. Y Foro Aldea Social, que es nuestro espacio íntimo en el que podemos hablar de temas variados. Podemos hablar sobre contenidos relacionados con la clase, ¿cierto? Como conferencias, artículos, elementos que ustedes quieran compartir, videos que encuentren en la red, en su entorno, chistes, bueno, cualquier tipo de comentarios. Evitamos un poco los comentarios que nos puedan como poner en tensión en unos a otros y que no son relevantes tampoco para nosotros como comunidad de aprendizaje, como son los temas políticos y los temas religiosos, que son bastante complejos de abordar en grupos. Entonces, digamos que esos temas los vamos a dejar un poco al lado por respeto a la diversidad de pensamiento de cada uno y nos vamos a centrar en lo que nos interesa en la clase, ¿cierto? Hay unas reglas del juego, como todo buen grupo
obviamente en todas las dinámicas siempre debe haber unas reglas del juego. Acuérdense, cuando uno juega dominó, o juega parqués, o juega golosa, siempre debe haber unas reglas del juego para que haya un entendimiento conjunto, ¿cierto? Y las cosas puedan como fluir de una manera tranquila, organizada, estructurada, y saber qué esperar efectivamente. Entonces, una parte fundamental, obviamente, es la asistencia, porque si uno no va y si uno no está, pues no pasa gran cosa. El aprendizaje justamente se da cuando uno está ahí dispuesto en el escenario, y este es el escenario precisamente, y los espacios que vamos a trabajar en la plataforma. Entonces, es clave esta asistencia de los sábados y la asistencia virtual también, desde, digamos, un tiempo no sincrónico. Participación en el foro es el momento en que nos podemos acercar, en que ustedes pueden aportar sus conocimientos, opinar, hacer reflexiones, hacer críticas, hacer propuestas también. Entonces, esos foros son fundamentales para que no sea una educación, digamos, unos espacios tan, digamos, lineales, sino que sea un conocimiento conjunto el que vamos a construir. Lecturas a conciencia, eso sí es una parte fundamental. Pues, como estamos llenos de información desde las redes, bueno, desde varios temas, desde la televisión, específicamente como los medios, entonces ya tenemos la mente un poco como dormida y ya no hacemos tanto filtro. Entonces sí es importante agudizar la mente y leer con una, como con la percepción abierta en las lecturas que vamos a tener. Lectura a conciencia, y por tanto vamos a tener una calidad en trabajos también. Cuando uno realmente sabe lo que leyó, tiene sus opiniones al respecto, lo puede conectar con su propia experiencia, es posible y tiene la capacidad de realizar un trabajo de calidad. ¿Un trabajo de calidad qué es? Es un trabajo hecho con el pensamiento, ¿cierto? A conciencia. Que sé cuáles son los objetivos, qué se me está pidiendo, cuál es la metodología con la que se debe realizar esa actividad o ese trabajo que se pide en determinado momento, y poder presentar algo coherente según los lineamientos, digamos, de la tarea. Fechas de entrega, muy importante. De esta manera ustedes saben cuándo deben, cuánto es el tiempo que tienen para preparar su trabajo, ¿cierto? En qué momento lo deben presentar para que obviamente no tengan su calidad de trabajo, no se vea, digamos, comprometida porque los coge el tiempo, que suele ser una cosa que pasa bastante acá en Colombia y tenemos ese mal hábito. Entonces es clave que tengan eso muy claro para que no afecte la calidad en sus trabajos, ¿cierto? Y no haya dificultades al respecto. Normas APA. Las normas APA puede ser el coco para muchos y muchas, pero no se preocupen, eso es un tema que vamos a ir trabajando poco a poco. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver formas de acercarnos de una manera mucho más amigable a lo que son las como estos códigos de escritura, que son fundamentales. Aquí hay una parte también muy importante, que es el tema del plagio, ¿cierto? Que las normas APA, digamos, que nos blinda y nos está mandando mensajes todo el tiempo de cómo evitar plagiar, porque como a todos no nos gusta, yo creo que a todos no nos gusta que nos roben las ideas, claro, que uno ha trabajado, que ha desarrollado, que se ha quemado neuronas y todo eso para desarrollar algo. Entonces, asimismo, debemos respetar las ideas de los otros. Lo que se debe hacer es saber cómo citar, ¿cierto? Si uno está escribiendo algo y vio algo que le cayó perfecto porque se conecta con lo que uno está pensando y le fortalece su idea, lo que debemos es invitar a ese autor, ¿cierto? A nuestro texto con los códigos que nos ofrecen las normas APA, de qué manera se cita, cómo se pone la referencia. Y esa es una parte fundamental para la argumentación también, y de establecerlo con las reglas de respeto a todos los autores que han desarrollado el tema en cuestión que se trabajarán en los trabajos, digamos, en los escritos. Este es mi correo, carolinauribe@secar.edu.co. Ahí me pueden escribir, me pueden mandar
como, digamos, diferentes comunicaciones que quieran hacer al respecto, para poder establecer este diálogo de una manera más cercana. ¿Nos han escrito más? Sí, tenemos nuevamente la participación de... no es San Vicente del Caguán, sino el Cau de Ipiales. Bien. Nos escribe Fernanda González y Diana. Y la participación que hacen es: la pedagogía infantil es una adquisición de nuevas habilidades en el desarrollo del niño. Sí. Y es una de las primeras bases para obtener una buena educación en la primera infancia. Exactamente. Es una de las bases más importantes para comprender esa primera infancia, ¿cierto? Es importante pensar qué es lo que buscamos con esto. ¿Cuál es la misión que está detrás de esta clase? Precisamente es lo que han comentado los compañeros y las compañeras, de desarrollar esa comprensión integral sobre la infancia y la educación y atención que requieren para su desarrollo. Aquí de lo que estamos hablando no es tanto de la escolaridad. Aquí lo que se está hablando y lo que vamos a desarrollar en esta clase es cómo los niños aprenden, ¿cierto? ¿Cuál es ese... esas como lineamientos para poder saber cómo aprenden los niños, qué les ayuda a desarrollar su potencial, sus capacidades, que son claves para esta primera infancia? Como sabemos, los primeros años de los niños son fundamentales en la consolidación del sujeto, ¿cierto? De 1 a 7 años, los niños se van acercando mucho más allá de cómo experimentan el mundo, ¿cierto? Cómo son las relaciones sociales con los otros, cómo es su desarrollo emocional, cómo es su desarrollo motriz, ¿cierto? Como son como unos elementos claves que se interrelacionan: lo cognitivo, lo social, lo emocional, lo motriz. Y también, digamos, que hay otras de las dimensiones, que es la dimensión estética y ética, ¿cierto? Que implica el desarrollo cognitivo, implica el desarrollo de las funciones mentales, pensar, básicamente, ¿cierto? ¿Qué funciones utiliza uno cuando piensa? La razón, ¿cierto? La razón, que puede ser analizar, ¿cierto? Como cuando nos va llegando la información, ¿cómo hacemos para decantar eso? Todo eso que nos llega, digamos, cuando uno ve casos especiales, de condiciones especiales de niños, digamos, en autismo, en casos de autismo y otros, digamos, otros cuadros, vemos que hay muchos que se les dificulta filtrar la información. Entonces, ¿qué aspectos cognitivos están involucrados ahí? ¿Qué se les está dificultando para poder entender el mundo? También está, por ejemplo, el aspecto social, que es cómo nos relacionamos y cómo le enseñamos al niño a vincularse con los que lo rodean, ¿cierto? Con su familia, con los compañeros, con el colegio. Esas son bases fundamentales con las cuales el niño va a desarrollar modelos y patrones. Es que es el tema que es bien delicado en la infancia, ¿cierto? Desde la infancia establecemos patrones de relacionamiento. Entonces, es fundamental prestar atención a esto. Como lo motriz también tiene toda la relación con el desarrollo del conocimiento y con el desarrollo social, ¿cierto? Un niño que desarrolla su motricidad fina, su motricidad gruesa, que establece relaciones espaciales, es un niño que va a tener la capacidad de moverse tranquilamente en el entorno, ¿verdad? Poder explorar naturalmente todo esto que le rodea y que lo empieza a configurar como persona y como sujeto, ¿cierto? El aspecto también emocional, como desde pequeñitos nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad de darle como unas bases tranquilas y sólidas de cómo ellos pueden desarrollar su emocionalidad de una manera estable, lo más estable posible. Obviamente que la vida no es fácil y esto también los va a ayudar a los niños a desarrollar una percepción positiva sobre sí mismos, ¿cierto? Que se puedan autorregular, que se tengan una autoestima bien, estable, ¿cierto?
esta parte es fundamental porque lo emocional incide directamente en el aprendizaje. Un niño que no está emocionalmente bien es un niño que le va a costar mucho trabajo aprender, va a tener ciertas dificultades en consolidar esos nuevos conocimientos, en pensarse a sí mismo como una persona segura que pueda aprender, explorar tranquilamente. Entonces, es fundamental. La dimensión estética es también un elemento clave en el desarrollo porque es la parte sensible de cómo se relaciona con las personas, con lo que la naturaleza, bueno, con todos los elementos que nos rodean, y poder expresarlo y comunicarlo también. Y en ese sentido, incluso Geraldine está pues le llega al punto porque dice: la pedagogía infantil es un espacio donde el niño crea y experimenta nuevos conocimientos por medio del juego y de la interacción social. Y el juego en la pedagogía infantil es una cosa maravillosa. Maravillosa. Con los niños, ¿no? Maravillosa, exactamente. La manera como aprenden los niños es a través del juego. Es a través de la experiencia, es lo que hablábamos también. El juego lo que implica es que se hace, ¿cierto? Y en la medida en que se hace y se prueban situaciones, se experimenta y se sacan las propias conclusiones, se conocen, ¿cierto? Por eso en el hacer y en la experiencia es donde está la base del aprendizaje de la pedagogía infantil. Hay muchas clases y digamos la pedagogía tradicional siempre ha sido muy como muy incisiva en separar el cuerpo de la mente, ¿cierto? Sí, claro. Y es uno de los errores, más que cometemos, y sobre todo en la primera infancia, cuando realmente la sensibilidad de los niños y las formas en que los niños tienen de expresarlo es a través del cuerpo, a través de las formas en que tú dices, en que sienten el mundo, ¿sí? Porque los niños generan esa sensibilidad con relación al mundo. Muy relacionada también con esa parte muy experiencial. Nuestros niños son muy experienciales, ¿sí? Exacto. Y para eso te tengo una anécdota, profe Carolina, porque hace mucho tiempo, cuando inicié, digamos, la labor docente, me tocó hacer unas prácticas en la costa, y me tocaba enseñar con ciertos métodos de escritura a los niños el reconocimiento de las letras. Entonces, pues uno está en un contexto diferente, digamos, y yo ese día llegué a clases y le dije a los niños, bueno, vamos a conocer cómo comienzan estos objetos, ¿sí? ¿Con qué letra comienzan estos objetos? Y hice una cometa y pues evidentemente en el desarrollo que yo tenía en ese momento del espacio, la cometa comienza con C. Sí. Y entonces les dije, esto comienza con C, pues esa es la C y esto es una cometa. Pero resulta que en la costa a las cometas no se les llama cometas, sino se les llama papagayos. Ay, y no. Entonces los niños se reían y decían, no, profe, eso no comienza con C, eso comienza con P, porque eso es un papagayo. Claro. Entonces, efectivamente, el contexto, por eso yo decía que una de las cosas fundamental, sí, ricas en este ejercicio, es que tenemos estudiantes de todo. Ahí en el foro nos damos cuenta, está San Vicente del Chucurí muy presente, está San Vicente del Caguán, está Ipiales, está Sucre, está Nariño, bueno, estamos en Montelíbano, en Córdoba. Excelente. Tenemos una cantidad, digamos, de estudiantes de diferentes contextos que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo se piensa en la infancia en estos diferentes contextos, ¿no? Y claro, a partir de allí, pues entender qué métodos, en aras de ayudar también a los niños a ese desarrollo de su espontaneidad y desde el respeto total y absoluto a ese tipo de desarrollos, entonces vamos a tener una experiencia muy interesante. Sí, creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora en la medida en que cada uno viene de lugares diferentes y sus propias formas de hacer y de pensar, ¿cierto? De pensar su entorno, pensar sus tradiciones. Entonces creo que va a ser realmente una experiencia muy bonita, un camino muy interesante que vamos a construir todos. Los invitamos y las invitamos a que participen activamente, pues esta metodología precisamente a distancia requiere, y presencial también, ustedes saben cómo es, requiere que cada uno sea el protagonista de su propio conocimiento. Y esa es la base también de la comunicación y de la participación activa. Los invitamos entonces a que sigan las fechas, digamos, vamos a tener tres unidades
¿cierto? La unidad 1 iría del 16 de febrero al 8 de marzo, la unidad 2 del 9 de marzo al 27 de marzo y la unidad 3 del 28 de marzo al 17 de abril. Muy importante que tengan muy claras estas fechas porque de ahí pues obviamente vamos a desarrollar las actividades y los cortes, que es cuando ustedes obviamente presentan sus trabajos y podemos hacer un trabajo evaluativo que, como ustedes verán, la parte de la evaluación es también fundamental en el tema de la pedagogía, porque es la manera de hacer una reflexión sobre los propios aprendizajes. Le tenemos también un poco de miedo a la parte de evaluación y esperamos un poco, como un poco un mal hábito que hemos desarrollado, como esperando la nota cuantitativa, ¿cierto? Pero la evaluación es un proceso metacognitivo que es un proceso de reflexión, ¿cierto? De pensarse a uno mismo dentro de sus aprendizajes. ¿Qué me sirvió? ¿Qué no me sirvió? ¿Qué metodologías sí fueron estratégicas para desarrollar mis conocimientos de la manera más apropiada, ¿cierto? Es una retroalimentación y es así como los invito a que asumamos esta clase. Una construcción propia del conocimiento para que cada vez avancemos mucho más en esta clase y en estas prácticas que vamos, las que ustedes están preparando y sus conocimientos de la pedagogía infantil. Entonces, bueno, pues estén pendientes de las actividades. Nos da mucho gusto de estar con ustedes. Creo que va a ser una experiencia realmente muy enriquecedora. Y bueno, ya les pido por favor que nos escriban, nos manden sus comentarios, sus opiniones, para poder continuar, digamos, desarrollando este tema. Y terminamos con dos últimas participaciones. Perfecto. Jenny, desde San Vicente del Chucurí también. Los San Vicentes están presentes, ¿no? Muy bien, San Vicente, sacando la cara por la región, muy bien. Entonces dice, pedagogía infantil es el conjunto de conocimientos, técnicas y estrategias para enseñar de la forma más adecuada y efectiva a los niños. Ajá. De tal manera que podamos ayudar a desarrollar en gran parte todos los tipos de inteligencia. Importante ese tema, ¿no? No podemos decir que un niño es más inteligente que otro. Clave. Porque se desarrollan múltiples inteligencias en los niños. Claro. Howard Gardner presente, vamos a ver. Ver cómo no solamente hay un tipo de inteligencia, que era lo que medía la educación en un tiempo, sino cómo cada uno tiene su propia inteligencia. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de las inteligencias, de las múltiples inteligencias, porque muchas veces como que no se justifica muy bien. Entonces, ese tema lo veremos y muchos más para poder fortalecer esos conocimientos y esos grandes intereses de aportar a la educación y aportar a los niños de nuestro país, para que se desarrollen libres, independientes, autónomos, pensantes, críticos y como grandes ciudadanos de nuestro país, que construyamos país. Les damos muchas gracias por haber asistido a la clase. Esperamos de aquí en adelante tengamos un recorrido fantástico de conocimiento y estamos pendientes entonces de poder comunicarnos cada vez más. Les agradecemos. Sí, muchas gracias por habernos abierto este pequeño espacio. Gracias a la profe Carolina por invitarme. Gracias, Sofía. De verdad que bienvenidos todos. Nos agrada mucho saber que tenemos estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil, de la licenciatura en inglés. Entonces, digamos que nos permite entender también un poco a nuestro país. Sean realmente bienvenidos, siéntanse en casa, están ya en la universidad, haber tenido la posibilidad de elegir ya su carrera universitaria, los pone a ustedes en unos retos grandísimos, que créanme, todos los sacrificios que de aquí en adelante hagan van a tener su recompensa. Entonces, adelante y estaremos para orientarlos en lo que se requiera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.